con ustedes aquí, con tantos amigos, tantas amigas desde hace tanto tiempo. Y por razones obvias, a pesar de esta ser la primera vez que estoy en Chile, yo quiero dedicar mi charla al pueblo chileno, sin olvidar el pueblo mapuche chileno, que fue el primero a invitarme a venir a Chile. El título de mi presentación se llama Revoluciones de la Indignación al borde de una guerra civil global. Ayer, en un encuentro sobre el diálogo sur-sur que Claxo promueve, estaba hablando con estudiantes de diferentes continentes sobre la sensación de agotamiento que en el norte global se siente hoy, de la idea de que no hay alternativas, soluciones para los problemas con los cuales las sociedades que durante tantos siglos hicieron al mundo cómo hacer las cosas, enseñaron al mundo, hoy, enfrentados con problemas graves, no saben cómo resolverlos en su casa propia. El caso de Europa es bien claro de este agotamiento de un pensamiento que permita pensar más allá del neoliberalismo y del capitalismo. Y las metáforas de este agotamiento están en cosas como lo que pasa en el sur de Europa, por ejemplo, en que los gobiernos dan más atención a las agencias de notación que a las demandas de los ciudadanos, en que la democracia es utilizada para destruir la democracia. Y la otra metáfora es el cierre del gobierno federal norteamericano, el shutdown. ¿Cómo es posible que el país más poderoso del mundo esté al borde de la bancarrota? Sabemos que ya está en la bancarrota hace tiempo, pero ahora estará todavía más grave. Entonces, cuando nosotros miramos al mundo, miramos que, al contrario y al revés, hay en el mundo muchas experiencias nuevas, interesantes, novedosas, de muchos países que pasaron quizás por veces por las mismas dificultades, problemas que hoy atraviesan las sociedades del norte y que lo resolvieron de alguna manera con creatividad, por veces utilizando ideas eurocéntricas, otras veces mezclando con otras ideas propias, reapropiándose de una manera novedosa. Entonces estamos en un tiempo donde de alguna manera el norte, que está desnorteado, por así decir, podría aprender desde la experiencia del mundo. Aprender desde el sur global en el sentido que lo use mi trabajo. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un prejuicio colonialista en el norte muy profundo, que es la idea de que no tienen nada a aprender del mundo que durante tanto tiempo dominaron. Porque ese mundo fue un mundo considerado inferior. ¿Cómo es posible que ese mundo, que es siempre potencialmente bárbaro, nos pueda enseñar algo novedoso, interesante o importante? Y este es el cierre epistemológico y político que cría una sensación de agotamiento que es totalmente destruidora de alternativa de un pensamiento novedoso. Ese es el contexto de que vamos a hablar hoy, de que voy a hablar la revolución de la indignación. Porque es necesario saber que en un contexto global que no se trata de salvar el sur o el norte, trata de entrarmos en una conversación del mundo más amplia, donde sea posible eliminar de una vez las formas de dominación que en los últimos 5 siglos dominaron el mundo y siguen dominando: el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Eso es lo que se trata. Nada menos, nada más. Hay periodos en la historia que se dicen que son años revolucionarios. Algunos indican, los estudiosos los indican varios años. Claro, 1789,
1848, las revoluciones, 1917, 1968, 1989, 2011, hasta hoy, con la primavera árabe, el movimiento de los indignados, el movimiento Occupy, el movimiento estudiantil en Chile. Yo soy 132 en México. Y por último, las protestas en Brasil. Entre 2011 y 2013, tenemos aquí algo que es un periodo de intensa búsqueda de soluciones, de revueltas, encuentra un marasmo y una paralisia del poder y de la dominación ante las posibilidades de un futuro mejor y digno. Y de ahí la idea de indignación. Y todos los periodos revolucionarios, por así decir, son periodos de renovación de la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría crítica, sobre todo. Porque la teoría crítica es una teoría muy centrada en la idea de poder, del poder desigual. Los momentos revolucionarios son momentos donde hay convulsiones en las relaciones de poder. Nunca sabemos si vamos a ser grandes o pequeñas. 1848 fue una esperanza enorme en Europa. Algo que se propagó en Europa en una cuestión de meses, sin internet, sin Facebook, sin Twitter. En meses. Los resultados no fueron muy grandes. Entonces, es esta apertura a una transformación del poder de que no se sabe de cómo va a resultar, qué caracteriza nuestro tiempo. Y eso nos debe obligar a renovar nuestro pensamiento sin miedo, sin dogmas, para podermos saber cuál es el impacto que estamos, digamos así, a compartir y con dignidad el tiempo que vivimos, nuestra responsabilidad de científicos sociales. El problema es que cuando miramos todos estos movimientos en tantos países y en tantos continentes, la primera pregunta es, ¿es posible un análisis sintética de tanta diversidad? Con tantos diferentes movimientos, con tantas diferentes realidades, quizás no. Pero hay que ir caminando, ver lo que significan en sus emergencias. En mi trabajo, trabajo mucho el concepto de sociología de las emergencias. Ahí están algunas de estas. Y hay que analizarlas. Entonces, la teoría crítica, es una teoría crítica, tiene siempre estos dos componentes. La memoria y la anticipación. La memoria es el inconformismo de no poder ni deber olvidar lo que pasó. Nuestras sociedades son hechas normalmente de dos tipos de personas o grupos sociales. Los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar. Y nosotros en la teoría tenemos que saber de qué lado estamos. Y el inconformismo es del lado de los que no deben, que no quieren, de ninguna manera, olvidar. Y los movimientos de estas revoluciones de indignación, como la llamamos, son realmente momentos donde la memoria parece dominar. No tanto la idea de anticipación. La anticipación es la antevisión de una sociedad nueva, un otro paradigma, un otro modelo de sociedad. El momento revolucionario que vivimos, se lo queremos llamar así, tiene más la negatividad que la memoria del inconformismo nos trae, de que la positividad de un modelo futuro que se tiene. Y por veces es criticado por eso mismo. Finalmente, ¿cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Para qué quieren? ¿Por qué se revueltan? Esta negatividad es algo que nos debe hacer reflexionar en este momento muy importante. Claro que solamente los movimientos del sur de Europa se han llamado los movimientos de los indignados. Yo hablo en general de las revueltas, de la indignación como concepto más general, porque la palabra dignidad e indignación está muy presente en todos.
Ela está muito bem teorizada por um grande filósofo do século XVII, Spinoza, que diz que realmente a indignação é essa sensação de repulsa e de ódio ante alguém que foi maltratado de uma maneira injusta. E esta ideia de indignidade e de indignação é o que está presente em muitas das lutas. E a palavra dignidade surge por vezes com uma positividade nova, que não estava na teoria, porque a teoria crítica tem um registro mais crítico, mais ético, menos político, a ideia de dignidade. Quando se estava organizando o Foro Social Mundial de 2013 em Tunis, se discutia muito qual vai ser o tema. E claro, com o que havia passado em Tunísia antes, estávamos em plena ideia de que seriam os direitos humanos, os direitos cívicos, a cidadania, o grande tema. O problema é que direitos humanos não era um tema totalmente agregador para diferentes regiões do mundo. Criava problemas, como vamos mostrar adelante. E a palavra que surgiu foi dignidade. E o tema general do Foro Social Mundial foi dignidade, que é um término absolutamente central em la cultura e la cosmovisão indígena. E que aparece agora, muitas vezes, sem nenhuma ou sem nenhum conhecimento desta relação a esta cosmovisão. Então, nossa razão caliente, com paixão, onde sobresale a negatividade do inconformismo, é uma inconformidade que me parece dar este momento algo de defensivo. Estamos mais na defensa de que na ofensiva, de criar uma sociedade nova. E esta ideia nos dá, faz com que a parte positiva dos movimentos seja um pouco mais volátil. Miram como um movimento que pode começar com uma demanda muito restringida pode transformar-se rapidamente num cambio radical, numa demanda radical. A imolação de um jovem em Tunis. Um hecho que vai sair de aí como uma explosão a uma reforma completa da sociedade, que está todavía em curso e que, además, foi apropiada por forças contrarrevolucionárias neste momento, como passa em outros lugares também. O aumento de 20% dos transportes públicos em São Paulo, um pequeno detalhe, poderíamos dizer, mas de aí surge, com grande volatilidade, um enfrentamento, uma contestação muito mais ampla e muito mais radical da vida social. E isto é o que é criativo, porque hace com o pensamento. Em nossa tradição de pensamento crítico, temos modelos onde, de alguma maneira, há causas e efeitos, há projetos e realizações. Agora estamos em uma situação de experimentação quase caótica, onde as transformações não são lineares, são fractais. E nosso pensamento crítico é linear, não é fractal. Não tem conceitos para isso. Tem que aprender-se. E para isso temos que desaprender muitas das nossas coisas, do nosso conhecimento. E isso não é um esforço fácil, é um esforço difícil. Minha charla tem três partes. A primeira são as características destes movimentos, um pouco rápido, porque vocês as conhecem. Uma segunda parte, o significado político de todo isto. E, por último, como não poderia ser de outra maneira, que fazer. Sobre as características, há duas coisas que são totalmente claras hoje. É que há uma revolta de indignação contra a extrema desigualdade do mundo. Não é a questão da pobreza, é a desigualdade. Como é possível que 415 homens, são todos homens, tenham tanta riqueza quanto 40 milhões de pessoas?
No es posible que este mundo pueda seguir sin problema con esta concentración de riqueza. Y esto casi nos lleva al siglo XIX, mucho al siglo XIX, y mucha gente no sabe de dónde viene esta gran formulación como narrativa, la relativa del 1% y de los 99%. La gente piensa que es algo inventado en el Occupy de Nueva York. Les recomiendo entonces que lean el diario de Tolstoy del día 17 de agosto de 1910. Ahí está el 1%, 1% y 99%. ¿Es esta la sociedad rusa que Tolstoy estaba indignado? Mira. Entonces, esta es una primera idea muy fuerte, de que la desigualdad no es posible ser naturalizada, sobre todo en los límites que tiene hoy. El segundo gran rasgo es una lucha contra las dictaduras, pero de diferentes tipos de dictaduras. Las dictaduras personales, la primavera árabe empieza así, y las dictaduras impersonales del capital financiero internacional. Es una otra dictadura. Y ahí está el movimiento indignado de Europa. Es también una demanda de una democracia real contra esta dictadura. Y por eso en la apariencia son muy distintos. Pero el trasfondo de esta lucha tiene esta dimensión de ser en contra de la dictadura. Y es por eso que la positividad que surge como más luminosa es la democracia real. Es un imaginario que sería imposible de imaginar al inicio del siglo XX. Pero al inicio del siglo XX la democracia no estaba en la imaginación popular. La democracia, cuando existía, era totalmente elitista. La gran mayoría de la gente estaba excluida de él. Hoy vemos como el imaginario democrático, no esta democracia, pero una democracia real, está con una grande fuerza, podríamos decir con más fuerza que el ideario socialista, que no aparece tanto en la práctica y en las narrativas de todos estos movimientos. Y la idea de que la democracia es fuerte es por una razón simple, y que las dictaduras de hoy, surgen disfrazadas de democracia. Es lo que llamo el fascismo social. Las sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Porque la desigualdad y la pérdida de las políticas públicas lanzan más y más gente en la dependencia total del poder de veto de los más ricos, de los que pueden ayudar. Y por eso es este nuevo disfraz de que les voy a mostrar a algunos otros que a mi juicio orienta mucho de las luchas. Son pacíficas, son luchas ilegales por veces quizás, pero son pacíficas. Es una otra novedad, los jóvenes en el siglo XIX al final lanzaban bombas por todas las ciudades de París, de Chicago, de Moscú, como Gandhi lo vio cuando vino a estudiar en Europa y no le gustó, a pesar de le gustar el anarquismo, pero no el anarquismo violento. Entonces, lo que significan estos movimientos es que al mismo tiempo que son pacíficos, son totalmente extrainstitucionales. O sea, nos señalan que estamos entrando en un mundo extrainstitucional o postinstitucional. ¿Qué es esto? Las instituciones existen, pero no están funcionando como deberían por sus propósitos. Hoy la democracia se usa para destruir la democracia. Los derechos humanos se invocan para destruir los derechos humanos. El primado del derecho se usa para destruir el derecho. Se usa la defensa de la vida para destruir la vida. Nunca el fascismo se disfrazó tan increíblemente en las formas dominantes de democracia. Este que está minando
y desarmando mucho de la lucha social. Y llevando por esto a esta revolución, a esta idea de extrainstitucionalidad, que es una respuesta desde abajo a una extrainstitucionalidad desde arriba. Porque las instituciones están ahí, como decía, pero no están funcionando. ¿Por qué? Porque quien está en el poder ya no quiere estas instituciones, que son los drones. Los drones, estos aviones no tripulados que matan, donde no hay héroes, pero hay víctimas. Es una extra institucionalidad. La manera como fue asesinado Osama Bin Laden es un caso de extra institucionalidad brutal. Con ejércitos cuando no hay guerra declarada. Lo que se hizo con su cuerpo es una forma de extrainstitucionalidad brutal. Guantánamo, ¿qué es otra cosa? Esta extrainstitucionalidad, para no hablarnos del embargo a Cuba, obviamente, que viene desde arriba, y por eso hay una respuesta desde abajo, porque hay una extrainstitucionalidad desde arriba. Y por eso estos movimientos están hoy en diferentes partes con alguna forma de globalización nueva, que además es vieja, porque como he dicho, se asemeja de alguna manera en 1848. Hay un contagio de alguna manera. Por ejemplo, cuando en Madison, Wisconsin, el Capitolio estaba ocupado por la gente haciendo una ocupación, recibían gratuitamente pizzas pagas por los jóvenes que estaban en la Plaza Tahrir, que hacían encomiendas a los restaurantes de Madison para entregar pizzas en el Capitolio de Madison. Esta idea de este contagio, digamos, que ahora las redes sociales facilitan, muestra que la lógica de esta revolución o de este movimiento de situación, digamos, extrainstitucional, tiene una fuerza de ocupación. ¿Y por qué ocupar surgió con tanta fuerza en tantos movimientos? Ocupar las calles y las plazas. Porque las calles y las plazas son el único espacio público que no está colonizado por los mercados financieros. Es el único espacio público no colonizado. Y ahí la gente se moviliza. ¿Por qué es una ocupación? Porque hubo una preocupación. Las instituciones democráticas son ocupadas por agentes no democráticos en muchos países hoy en día. Para no hablar de otras situaciones que no son de todo democráticas. Mark Twain dice en el siglo XIX que el Congreso americano era el mejor Congreso que el dinero podría pagar. Yo pienso que es más verdad todavía hoy que era entonces. Entonces, esta preocupación está destruyendo la legitimidad democrática de las instituciones que se dicen democráticas. Y por eso la situación de nuestro tiempo, de los jóvenes en revuelta, no es una desobediencia civil. Porque la desobediencia civil respeta la legitimidad de la ley. Desobedece, pero respeta la ley. Aquí no hay respeto, es una desobediencia política, no civil, porque la legitimidad de las instituciones está de alguna manera destruida. Y esta negatividad es también una negatividad en contra de muchas de las lógicas del pensamiento revolucionario del siglo XX. ¿Por qué la rehusa de voceros, de liderazgos, la lógica asamblearia, de relaciones horizontales, que es algo que va totalmente en contra de la idea de pensamiento de vanguardia, sabiendo de todas maneras que en la calle se puede hacer la revuelta, pero es necesaria formulación política? ¿Cómo se hace la formulación política? ¿Cómo es posible hacerla en un contexto asambleario? Son los dilemas de este tiempo que no se puede resolver teóricamente, porque son en la política y la práctica que lo va resolviendo.
Entonces, este momento es un momento de gran expresividad, incluso estética, con muchas narrativas nuevas. Narrativas que son narrativas de dignidad, narrativas que dramatizan la desigualdad de nuestro tiempo, narrativas que en algunos casos, como en Primavera Árabe, traen la idea de martirio, de un humanismo trágico que es posible dentro del Islam y no es posible hoy dentro del cristianismo, como fue, de hecho, en el cristianismo primitivo. El gran testimonio de ser cristiano en los primeros siglos era el martirio, no era otra cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que este carácter expresivo crea, obviamente, problemas. Problemas cómo se crean secuencias analíticas y teóricas y políticas. Cómo se hacen alianzas. Cómo se organiza la lucha para durar. Para alguna permanencia. Son los dilemas de nuestro tiempo. Tenemos que analizarlos como una emergencia. ¿Cuáles son las relaciones entre estos movimientos y el Foro Social Mundial? ¿Hay rupturas o continuidades? A mi juicio, las dos. Hay realmente una ruptura porque el Foro Social Mundial es todavía mucho más institucional. Son movimientos organizados que tienen líderes, son organizaciones sociales que gran parte de ellas prefieren acción institucional dentro del marco de la legalidad. No la revuelta, no la ocupación como el MST, pero acciones institucionales. Y por eso este movimiento de alguna manera es otra cosa. Y esta otra cosa es una ruptura que es un enseñamiento para toda la teoría crítica, teoría política y la crítica, teoría política crítica también. Que esto, que toda la teoría política se preocupó a lo largo de dos siglos en crear agentes políticos organizados. Crear la ciudadanía política, los partidos, los movimientos, los sindicatos, es siempre con un principio de que es con la politización de la gente que el mundo se transforma. Lo que nos olvidamos es que la gran mayoría de la gente no participa ni de partidos, ni de movimientos, ni de sindicatos. Y en ese sentido se dice despolitizada. Y en ese sentido no es teorizada por la teoría. Porque la teoría está muy concentrada en cuál es la teoría de los partidos, de los movimientos, de las organizaciones. La gran mayoría está fuera de todo eso. ¿Cómo encontrar por eso un otro marco de comprensión epistemológica que permita que lo que se llama despolitización es otra forma de politización? Es la búsqueda de otros marcos de formas políticas. Por eso hay aquí, de alguna manera, una ruptura. Pero hay una continuidad también. En la manera que el Foro Social Mundial también ya tenía, con muchas contradicciones, yo las conozco bien, de que no debería haber liderazgos. Que el Foro Social Mundial no debería hacer demandas en sí misma. Por ejemplo, como los Occupy, que han dicho, nosotros no queremos hacer demandas, porque hacer demandas en esta sociedad termina. Ellas nos destruyen todas las demandas. Esta radicalidad de la negatividad. De alguna manera, el Foro Social Mundial compartió esta idea. Pero podemos decir que quizás lo que podemos es ver que si estas rupturas y continuidades se pueden transformar de una manera que toda la energía que fue generada por el Foro Social Mundial puede ir a ayudar este momento nuevo en que estamos. Yo estoy seguro que sí. Entonces, vamos a ver cómo. Y entro en la segunda parte, el significado político. Como digo, estamos entrando en un periodo post-institucional. Y este periodo post-institucional muestra una cosa. La democracia representativa fue derrotada por el capitalismo. Claro que hay un gran debate dentro de la teoría marxista, que esto significa, o sea,
En capitalismo la democracia está siempre derrotada, porque el capitalismo no permite democratizar la relación de explotación. Pero el capitalismo es el primer imperialismo basado en la idea de la igualdad humana, de la persona humana, ningún otro. Antes tuvo esta característica. Entonces, esta igualdad y la separación entre lo económico y el político ha permitido crear tensiones entre la democracia y el capitalismo, las políticas redistributivas, las políticas públicas, los derechos sociales y económicos. Lo que podemos decir es que la democracia, esta democracia representativa, el caso de Europa significa muy bien eso, está siendo derrotada por el capitalismo. Está siendo derrotada totalmente en los Estados Unidos. No sabemos cuándo va a ser derrotada esta democracia en el continente latinoamericano. Y por eso estamos hoy con esta idea que es muy importante que tengamos. Una asimetría grande. La democracia puede poner límites al capitalismo que el capitalismo puede absorber. El capitalismo puede poner límites a la democracia que quizás la democracia no puede absorber, porque pierde sentido. Y esta es la asimetría. De alguna manera, esta democracia nunca va a conducir al socialismo. No puede superar el capitalismo para llegar al socialismo. Pero este capitalismo puede hacer una presión sobre la democracia y llevarla al fascismo. Y esta es la asimetría en que estamos hoy. Esto que nos obliga, obviamente, a pensar de otra manera esta grande asimetría. Y por eso, toda la responsabilidad grande de una democracia, de una democratización, no solamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Vamos a ver entonces un poquito más en detalle este significado. La heterogeneidad ideológica es muy importante hoy en día. Es muy difícil para la teoría crítica hoy, y es por eso que yo hablo mucho de la ecología de saberes. Es necesario. La heterogeneidad, la creatividad de los movimientos es tan grande que no hay ningún modelo, ninguna teoría que dé cuenta de toda esta diversidad. Yo, por ejemplo, distingo tres genealogías en estos movimientos. Todos ellos están saliendo de ruinas, se están construyendo sobre ruinas. La primavera árabe, y de alguna manera, yo soy 32, son las ruinas de los proyectos nacionales populares. En el mundo árabe es muy característico. Proyectos nacionales populares que fueron fuertes durante los años 60 y 70, que fracasaron totalmente, y en sus ruinas que de alguna manera surge ahora una emergencia por una democracia política, por ejemplo, que sorprendió a mucha gente. Como yo soy el 132, yo soy 132, es una demanda de una democracia política real y no de fraude, digamos así. Hay una otra genealogía que es el Occupy, el movimiento en los Estados Unidos. Es neoliberalismo como autorruina. Es el neoliberalismo que se devora a sí mismo. El Occupy es el símbolo de esa autorruina. Y por eso nosotros miramos con mucha atención, y eso es necesario realmente, una teoría crítica muy fuerte y muy consciente, es de mirar la presencia del neoliberalismo dentro de los que critican el neoliberalismo. Miren cómo el automatismo de la ocupación, el automatismo que la ocupación regula todo y resuelve todo, es un automatismo muy semejante al automatismo del mercado neoliberal. El mercado que resuelve todo. Estos jóvenes que se rebelan de una manera tan brutal contra el neoliberalismo, en el fondo están dominados por esta ideología neoliberal. Esto quizás es uno de sus límites. ¿Por qué? Porque tal y cual el neoliberalismo a promover la autonomía, el individualismo que es tan fuerte en el movimiento Occupy, es el mismo movimiento de la autonomía neoliberal. La idea de que estamos siempre en contra de cualquier acción colectiva intencional.
La tercera genealogía son de las jóvenes democracias del sur de Europa y de Brasil. Aquí hay una memoria de una democracia que ha traído derechos sociales y políticos y económicos y que está a punto de perderse. Y es por eso, es en las ruinas de una socialdemocracia, por así decir, que se construye la rebelión. Porque aquí realmente es una idea de que en estas democracias sí es posible quizás salvar algunos de las conquistas de estas democracias. Los jóvenes de Zuccotti Party ya no lo creen en que eso sea posible. Diferentes genealogías, diferentes luchas, diferentes teorías. Pero todos sí están enfrentando las paradojas de nuestro tiempo. Y esas paradojas son que al inicio del siglo XXI nunca asistimos a una concentración de poder tan fuerte. Una concentración de poder que nunca fue tan concentrada y al mismo tiempo tan fragmentario, tan anónimo y tan difuso. ¿Qué son los varones ahora? Sabemos cuando se habla de los mercados, la mano invisible de los mercados, estamos hablando de un puñado, una mano de grandes agentes inversores institucionales, pero es totalmente invisible. Es anónimo, es difuso y al mismo tiempo es concentrada. Y es por eso que la resistencia hoy es tan diversa y al mismo tiempo tiene una capacidad, una incapacidad tan grande de articularse, precisamente porque responde a esta situación. Esta es una de las paradojas fuertes. La otra paradoja es que nunca tuvimos tanta comunicación tan libre y nunca hubo tanta vigilancia. ¿Cómo es posible que tanta libertad de comunicación va con tanta vigilancia? Y esto es de tal manera que el poder de los poderosos, las nuevas formas de poder, se están separando de los oprimidos de una manera que no existía antes. Miren cómo era el capitalismo, digamos, organizado, del Ferdin. O sea, realmente el capitalista necesita del obrero. Tal y cual como en Hegel, el señor necesita del esclavo. Uno no existe sin el otro. Estamos entrando dentro de un marco de poder donde el señor aparentemente no necesita del esclavo. Donde el gran poderoso no necesita de lo oprimido. Porque no lo oprime directamente. Y las metáforas de esta separación son los condominios cerrados y son los drones. Dos grandes metáforas de separación brutal de formas de poder que de alguna manera son casi invulnerables y que nos ponen como problema dramático para nosotros cómo organizar una revolución popular en estas condiciones, con un poder con estas características. Y este es que les voy a hablar de este significado político. Para mí es la dronificación de la política. Estamos entrando en un periodo postinstitucional de dronificación de la política. Porque no son solamente los drones militares, totalmente extrainstitucionales, sin declaración de guerra, como digo, sin heroes, simplemente con víctimas. Son los drones de la comunicación, las mentiras poderosas que los grandes medios pueden tener en todo el mundo. Hay armas de destrucción masiva, claro, y toda la gente lo cree en el mundo. Armas químicas, sí, que importa que los Estados Unidos las usan todos los días, el fósforo, los misiles de fósforo blanco en Afganistán. La mentira poderosa es un drone de la información. Y la vigilancia del spying, de National Security Agency, que ustedes han visto recientemente, es esa vigilancia de drone. Ustedes no sabemos cómo nuestros instrumentos están siendo vigilados. Se dan cuenta de todo, nuestra conversa. Esta charla está siendo oída por ellos, registrada por ellos. Voluntad de ser hijos de puta, pero no se puede.
eran los drones de las finanzas. En los países del sur de Europa son las víctimas los drones de las finanzas. Lo que son los rescates de bancos son un drone. Te retiran el dinero que estaba tuyo, en el Estado, de tus pensiones, de tus fondos, y los pasan a los bancos. Así. Millones y millones de dólares en los Estados Unidos y en la Europa del Sur. ¿Qué es esto sino un dron? La metáfora del dron tiene que entrar dentro de nuestras ideas. Y aquí, una u otra manera nueva para enfrentar este momento es quién es el enemigo. Eso cambia. Nosotros en la teoría nos acostumbramos a distinguir entre el enemigo externo y el enemigo interno, ¿verdad? No basta. Hay tres enemigos hoy, que el poder, al mismo tiempo que es invulnerable, o sea, juzga invulnerable, tiene tres enemigos. El externo casi no cuenta, desapareció, porque el mundo es interno ya. Y el enemigo interno somos nosotros, todos, todos sospechos. Pero es el enemigo íntimo, tercera categoría. Son los que tienen que ser evaluados para estar muy junto al poder, para conocer bien los mecanismos de vigilancia del capital, de la seguridad. Y ese es el enemigo íntimo, porque es el insider, es lo que puede realmente causar daño. Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange, es el enemigo íntimo de que tienen miedo. Por eso en estas condiciones nunca fue tan fuerte la metáfora de David y Golías. Yo les aconsejo a leer la Biblia de nuevo. Porque David no utilizó la arma que Saúl le había dado del ejército. Muy interesante. Porque el pobre Golías, el pobre David, cuando fue para vestir las armaduras todas del ejército, ¿no? Eran tan pesadas que no se podía mover. Entonces no podía luchar contra Golías, así. Pero miró que había cinco piedritas abajo. Y las piedras sí, él las podía mover. Y fue con las piedras que consiguió vencer a Golías. ¿Esta es una metáfora de la revolución popular en el siglo XXI? Una cosa es cierta para mí. Este enemigo no se puede enfrentar frontalmente. Este enemigo, este poder tiene que ser cercado y derrotado de manera novedosa. Y nosotros tenemos que trabajar mucho para poder encontrar estas nuevas formas, que de alguna manera van a crear concepciones que están más allá de nuestras distinciones. Por ejemplo, revolución y democracia. Estoy seguro que caminamos para un tiempo donde la revolución democrática y la democracia revolucionaria son la misma cosa. Son una y la misma cosa. Y no se pueden distinguir. Porque la revuelta es la forma de la revolución en un tiempo donde la democracia representativa fue ocupada por fuerzas antidemocráticas. Y por eso tenemos que convulsionar, entrar en turbulencia total con nuestros conceptos para poder crear energías de un pensamiento alternativo de alternativas, como llamo. Porque si no, los jóvenes no tienen, se pierden sin alternativa. Porque eso es lo que le dicen todo el día a la universidad, los profesores. Y por eso hay aquí una revuelta y una innovación epistemológica que es totalmente necesaria. Entramos entonces en un tiempo, estoy entrando en la última parte de mi ponencia, de revoluciones limitadas y de democracias inestables. De un enemigo que usa la democracia contra la democracia, como he dicho, y que está usando, es muy claro en el sur de Europa, usa el Estado contra el Estado. Usa el Estado para destruir el Estado. Ha sido siempre así, pero nunca tan claro como ahora. Entonces, en este sentido,
¿Cuáles son los rasgos de una lucha en este periodo postinstitucional? Y voy a referir muy brevemente dos grandes rasgos que me parecen los que nos deben orientar en este momento difícil y peligroso, como diría Walter Benjamin. Las dos dimensiones son lo que llamo la política prefigurativa y la política reconfigurativa. Ustedes después en el texto pueden, que va a estar disponible en breve, pueden ver con más detalle lo que significo con cada uno de ellos. Pues es importante ver lo que es la política prefigurativa. Es imaginar el futuro hoy. Nosotros tenemos que crear en nuestra sociedad la posibilidad de experimentar en realidad, como San Tomé, reexperimentar otra posibilidad de vida, otras posibilidades de convivencia, con otras lógicas, con una democracia más real, mismo dentro del capitalismo. Por otras palabras, tenemos que crear zonas libertadas. Esta es una palabra que suena mucho detrás, pero que tiene un sentido distinto ahora. Zonas libertadas son zonas de una dimensión donde de alguna manera es una continuación de la metáfora de ocupación. Donde, por ejemplo, el derecho, yo lo voy a analizar, el derecho que se usaba dentro de los momentos de ocupación, es un derecho retórico, pero no violento ni burocrático. Por los que conocen mi sociología del derecho, saben las tres dimensiones que atribuyo al derecho. Es una democracia, digamos, asamblearia, que de alguna manera va a buscar algunas de las dinámicas que ya están dentro de algunas constituciones más avanzadas, que hablan de diferentes tipos de democracias, como la democracia de Bolivia. Pero la idea prefigurativa es sobre todo como educación, como pedagogía. No estamos en peligro de perder la idea total de una alternativa. De pensar que realmente, sí, sabemos que es posible algo, que debería ser, pero ¿cómo luchar contra los drones? Si no sabemos dónde viene, cuándo viene, si viene. Esto exige la posibilidad de, en cuanto estamos aquí, en este mundo injusto, crear espacios de justicia. En las escuelas, en la casa, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la universidad. Zonas libertadas, que es una expansión muy grande, tiene algunas semejanzas con las zonas autónomas de los zapatistas. Pero va más allá de eso. Porque no son exclusivas, no es la única cosa que vamos a hacer. Pero la idea de una pedagogía que nos enseñe que es posible vivir sin egoísmo, como que la democracia es autoridad compartida, que tener poder no es todo, que el saber es incompleto y que hay que compartir saberes. Es una pedagogía porque nos estamos empobreciendo totalmente de toda la diversidad que es tan grande, pero al mismo tiempo es tan difícil de entrar en nuestros cánones de conocimiento. Como yo costumbro decir, en las universidades enseñamos el conocimiento, el saber de los vencedores. Nunca el conocimiento de los vencidos. El conocimiento nace de la lucha. Ese es otro. Y ese se experimenta en la lucha, no se teoriza. No es un conocimiento de vanguardia, es un conocimiento de retaguardia. Y es muy difícil para la teoría crítica, siempre tan interesada y ocupada con la vanguardia, ¿cómo alguna vez va a pensar que va a estar en la retaguardia? La segunda gran dimensión, podría quedarme aquí bastante más tiempo, pero sé que es tarde y que tenemos que terminar, es que además de esta zona de libertad son, por así decir, una artesanía de la liberación. Tenemos que ser artesanos de la liberación en nuestras vidas, donde trabajamos, donde estamos. Pero la otra gran área son la área reconfigurativa. La política reconfigurativa es la que conocemos mejor. Es donde vamos a enfrentar el poder, no de una manera frontal de todo, digamos, porque son revoluciones limitadas y democracias inestables.
Entonces vamos a intentar por aquí y por ahí, sin nunca saber cuál es la lucha prioritaria de antemano. La lucha prioritaria es la que es dictada por las condiciones. Una lucha constituyente, por ejemplo, puede ser muy importante en este momento en Chile, pero puede no ser importante en Portugal, que quizás es mejor defender la constitución que tenemos. O sea, tenemos que ser contextuales. Nunca aquí la lección de Lenin fue tan importante como hoy en día. Esta reconfiguración política es, sobre todo, tiene un principio general. Reconfigurar la lucha política dentro del marco institucional y no institucional. Tiene una intención y tiene un modelo, un pequeño modelo, digamos así, una cosa pequeña. La idea es aumentar e incrementar los campos de deliberación política. Porque lo que el neoliberalismo está haciendo es retirando de todo lo que estaba en la deliberación política y transformarlo en cuestión de mercado. La educación es pública, es cuestión de deliberación política. Es privatizada, es una cuestión de mercado y de consumo. La salud es pública, es una cuestión de deliberación política. Hay consejos populares de salud, como en Brasil. Se privatiza, es una cuestión de mercado, es una cuestión de consumo. Se retira de la deliberación política. Hay que luchar totalmente contra eso, por la deliberación política. Y la otra característica es que ella tiene que tener un pie institucional y un pie extrainstitucional. Hay que luchar dentro del Estado y fuera del Estado. Hay que luchar legalmente y luchar ilegalmente. No hay otra alternativa. Y cuando digo ilegal no quiero decir violento, quiero decir ilegal. Y hay cuatro... Y finalizo con las cuatro orientaciones que esta lucha reconfigurativa tiene. La primera es democratizar la democracia. Lo fundamental de esta tarea, algunos conocen mis trabajos sobre la demodiversidad, la idea de que hay diferentes formas de democracia, como hay de biodiversidad, también necesitamos de demodiversidad. Y siempre llamo la atención lo que dice la Constitución de Bolivia, que hay tres tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. No estoy diciendo que se está aplicando, estoy diciendo que está en la Constitución. Y es muy importante en este momento, porque son proyectos que son históricos y que llevan muy tiempo, mucho tiempo. Estas formas son fundamentales para que hay momentos donde realmente hay delegación y representación, pero hay momentos de democracia directa. Y eso tiene que realizarse. No tengo tiempo de detallar, pero esa es una de las primeras orientaciones. La segunda es desmercantilizar la vida. Yo pienso que hoy hay muchos intentos y muchas cosas que no son valoradas por el pensamiento crítico, sobre todo marxista, tiene que ser. Son las otras economías, las economías solidarias, las economías populares, las formas que vienen, por ejemplo, de la cosmovisión indígena, de la suma camaña, del suma causa, que los gobiernos están descaracterizando completamente, pero eso es otra cosa. Los conceptos valen como valen, como lucha histórica, que puede ser derrotada ahora, pero se quede la memoria. Y la teoría crítica es una teoría crítica de memoria, porque realmente solamente con esta desmercantilización de la vida, que puede involucrar nacionalización, que puede exigir más políticas públicas, por obvio, es en contra de la despolitización, repolitizar la vida. Esto es desmercantilizar la vida. Descolonizar la tercera grande área que ustedes conocen como el trabajo, y que no voy a entrar mucho aquí, porque no es la idea de tolerar la diversidad, ni siquiera de aceptar, y de transformar recíprocamente a través de la interculturalidad.
Y eso es un campo inmenso de una otra ética que es necesaria. No es la ética de convicción. Nosotros, todos sociólogos, aprendemos que había solamente dos éticas. La ética de cuidado, la ética de convicción y la ética de responsabilidad de Weber. Hay una tercera, la ética de cuidado. Y esa ética de cuidado con la naturaleza, con los seres humanos, es fundamental como forma de interculturalidad. Y ahí están los derechos de la Pachamama. Y ahí está el descolonizar el saber, que todo el trabajo que me tengo dedicado, la idea de que el conocimiento científico es incompleto y necesita de otros conocimientos populares. Los conocimientos nacidos en la lucha, que son experimentales por necesidad de vida. Y finalmente la cuarta orientación, porque estas tres, democratizar, desmercantilizar y descolonizar, ¿cómo se van a hacer? Hay que haber un bloque histórico. Esto no es el fin de la lucha de clases, es el fin de la clase como forma única de lucha. Pero no es el fin de la lucha de clases. Y este bloque histórico exige una reforma del Estado, un nuevo poder constituyente, o lo que llaman el constitucionalismo transformador. Son procesos históricos donde la agencia política va a ser mucho más compleja que antes. Miren cuántos elementos de agencia política necesitamos de contabilizar en nuestro nuevo pensamiento crítico. Partidos, por supuesto, porque la democracia representativa es sobre partidos y hay que respetar y hay que transformar los partidos, por supuesto. Movimientos sociales, organizaciones. Estas indignaciones no son movimientos sociales. Lo llamamos presencias colectivas. Es otra cosa. No son movimientos en sí mismos, como los conocíamos nosotros. Son presencias colectivas que pueden realmente despertar los movimientos. Lo que pasó en Brasil fue eso mismo, reciente. Los movimientos estaban dormidos. Y las protestas trajeron los movimientos a la lucha de nuevo. Pero además de partidos, de movimientos y de presencias colectivas, necesitamos de ausencias cómplices. Necesitamos de los que se quedan en la casa, que no van a la calle, que no van a la lucha, pero que por lo menos no hostilizan los que están en la lucha. Y eso es la tarea de la hegemonía en nuestro tiempo. Al contrario de muchos que dicen que el concepto gramsciano de hegemonía ya no vale, vale. Vale exactamente para eso, para crear complicidades, porque no podemos exigir que toda la gente va a ser, de alguna manera, un activista en estas nuevas formas. Entonces yo pienso que estamos en un tiempo que realmente que nos obliga a pensar y agir, actuar de una manera distinta, porque realmente lo que está en causa es que de un lado hay el peligro de una guerra civil global, porque realmente nunca hubo tantos conflictos en todos los países como ahora. En 2012, Sudáfrica fue el país con más conflictos en el mundo. La conflictividad social es grande. La alternativa es un espacio público insurgente que camina por estas vías, que son definitivamente pensar la vida después del progreso de la barbarie y después de la barbarie del progreso. Muchas gracias. Thank you.